Me has echado, no sé si te acuerdas. Vamos, vas a dejar que una riña de oficina que no... Te recuerdo que le he roto el pulgar. Siéntate, mamá. Tengo algo que decirte. Vas a ser abuela. No eres demasiado. ¿Qué? ¿Vieja? Tengo óvulos guardados. Solamente necesito esperma. Astronauta, astrofísico, bailarín, compositor, técnico de lavadoras... Como últimamente no para de estropearse. Espere, por favor. La espalda, necesito ayuda. ¿Qué me harán en urgencias? Le inyectarán un relajante muscular. A mi madre siempre le van muy bien. ¿Su madre está viva? ¿Por qué no iba a estarlo? Ah, por nada. Rellene el formulario para su marido, por favor. No es mi mujer. Ah, no, no son matrimonio. No, señor, antes me abro en canal con un cuchillo japonés. ¿Ya te has decidido? Creo que no he conocido a nadie tan imbécil y arrogante. ¿Y para comer? Penne arrabbiata y ensalada verde. Nunca me había gustado una mujer que estuviese un poco trastornada. ¿Cómo lo vuelvas a hacer otra vez? ¡Te rompo esos dedos artríticos! Típica crisis del Ecuador de la vida. ¿Del Ecuador? ¿Piensa vivir hasta los 150 años? Solo soy una mujer que anhela tener a su bebé en brazos. Oh, menuda locura. Tanto si tienes al bebé como si no, hazle creer que lo vas a tener. Sé que tenías muchas ganas de que me retirara, pero seguiremos teniendo tiempo para hacer cosas juntas. ¿Puedo elegir el esperma yo también?